Muy buenas noches, amigas y amigos de El Machaleño. Los saluda su, aquí, colega, pana, Felipe Arévalo Novillo. Estamos en una nueva entrevista de cara a a las diferentes problemáticas que se han presentado por esta pandemia. Es por ello que hoy tenemos como invitado a un amigo de la casa, a una persona que ha trabajado fuerte a lo largo de esta pandemia y que nos va a ayudar, realmente nos va a ayudar. Especialmente esta entrevista va dedicada para las personas emprendedoras, para las personas con negocios, con empresas que necesitan esta ayuda muy necesitada en este nuevo mundo de la información, ¿no? En esta civilización de la información, como se la denomina dentro del mercadeo del marketing. Efrén Romero, Magister Efrén Romero, coach de emprendimiento. Ya nos va a explicar todo, toda esta terminología nueva, ¿no? Que a veces como que a las nuevas personas como que dicen, oye, ¿qué será eso? Pero son cosas muy sencillas. Efrén, bienvenido aquí a esta tribuna de En Diálogo con el Machaleño. Mi querido Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las personas que ya se van conectando de a poco a esta, para mí, admirable página como es El Machaleño. Sé que ustedes también fueron emprendedores, empezaron con un sueño de tener una página informativa y hoy por hoy son una de las páginas con gran cantidad de seguidores y mucha gente los sigue a ustedes y eso es buenísimo, cómo han crecido en el ámbito digital. Muy contento de verdad de estar aquí. Y pues lo que tú manifestabas, terminología, pues sí, tengo un posgrado en comunicación digital, pero la parte que más me gusta es lo que dijiste primero, ser coach de emprendimiento. Hice curso justamente de esto, de cómo prepararme como emprendedor para yo, siendo emprendedor, poder ayudar a otros emprendedores con todo lo que, con la experiencia he vivido y con lo que hasta ahora he estudiado para poder sacar lo que son emprendimientos adelante. Listo, nuestro saludo siempre para nuestros principales, Javier Armijo y Richard Armijo, y también para la producción. Excelente trabajo para William Silva. Efrén Romero, ¿quién es Efrén Romero? Cuéntanos un poco. Pues Fran Romero es un soñador que despierta cada mañana agradeciendo al Todopoderoso por un día más. Y trato de vivir al máximo haciendo lo que más me gusta. Creo que un emprendedor tiene que trabajar en lo que ama, porque eso se deja de llamar trabajo. Porque uno cuando... Bueno, creo que vamos a superar creo que se desconectó por un inconveniente nuestro amigo Efrén Romero, pero rápidamente ya lo tenemos aquí. Efrén, éxito y fracaso, dos palabras que las tenemos ahí en la palestra a diario, todas las personas, desde que comenzamos a sobresalir en este mundo tan competitivo. Se le tiene miedo a las dos, porque se dice que también hay muchas personas que le tienen miedo al éxito. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Te voy a dar una versión. Nuevamente, que creo que tenemos un inconveniente. Sí, adelante, Efren. Ahí nos estamos, ¿estamos perfecto ahí? Sí. Listo. Bueno, disculparán las fallas. No sé si creo que es mi proveedor de internet que me está fallando, pero bueno, aquí estamos. Manifestabas del éxito y fracaso. Para mí el fracaso está aquí, solo se queda en la mente y la persona que se deja dominar por su mente y se siente fracasada, pues viene abajo. El fracaso para mí es algo que nos baja la autoestima, insisto, y esto de autoestima es netamente mental. Tenemos que superar eso, tener una autoestima, una fe incomparable en el Todopoderoso, porque siempre manifiesto que el mejor socio de nuestro emprendimiento está arriba, es tener fe y hacer las cosas con humildad. Y el éxito, para mí el éxito es escalones. Mientras más golpes te dé cuando estés iniciando en tu emprendimiento, es un escalón más. Y mientras más tengas, más vas a subir y vas a alcanzar el éxito. Muchas veces la gente confunde el éxito cuando cree que está facturando mucho dinero y ya se cree millonario,
Para mí, ser exitoso no es facturar mucho dinero, sino facturar personas a quien sacas una sonrisa, facturar personas contentas con tu negocio. Y como una vez alguien me dijo, ser millonario no es tener muchos millones, sino ayudar a millones de personas. Mientras podemos ayudar a alguien con nuestro emprendimiento, creo que se alcanza el éxito. Y el éxito es eso también, aparte de tener, de ayudar, es tener también a sus clientes felices. Porque un emprendedor que deja ir a un cliente con una sonrisa es un emprendedor que de a poco va creciendo y va a alcanzar su objetivo, que es ser grande con su emprendimiento. El Facebook, redes sociales, están revolucionando también el mundo, el WhatsApp, las comunicaciones. ¿Cuán importante es estar dentro de estas redes sociales como empresario, como emprendedor, como negocio nuevo, como empresa nueva, como pyme? Nos estamos dando cuenta que justamente ahora la persona que tal vez en su momento descartaba o no le importaba la tecnología, ahora se está dando cuenta que estuvo muy equivocado, porque como dices tú, las redes sociales son los que ahora nos están moviendo. Baki, tengo una problemática grande en los emprendedores que tal vez no sean millennials, porque emprendedor no solo es el millennial. Se dice que los millennials fuimos los que nacimos con ese chip de querer ser emprendedores, pero también hay emprendedores de otras generaciones, generaciones que están más atrás, pero muchos de ellos se han capacitado. Existen personas que usan el internet para cosas positivas, y más aún en esta cuarentena se han capacitado, han seguido cursos que actualmente son gratuitos a nivel mundial. Y esas personas son capaces de hibridar, son personas que vivieron en lo análogo, pero actualmente están entrando en lo digital. Y aunque se les va a complicar un poco, saben que necesitan estar en lo digital, porque como dices tú, esto es lo revolucionario. Ahora, desde la pequeña tienda, necesita lo digital, necesita el internet, como las universidades. El día de ayer hablaba con una amiga que en la universidad van a hacer las clases online, y yo le manifestaba, ahí se ve la capacidad del docente que es capaz de hibridar. Aquel docente que aparte de ser muy bueno en un aula con un pizarrón o un marcador, debe ser muy bueno frente a una computadora, porque no es lo mismo tener a tus estudiantes parados frente a tú que verlos a una cámara. No es lo mismo. Y está pasando, voy a meter este tema, estuve viendo Televisión Nacional los programas matutinos. Me daba cuenta cómo presentadores de muchos años, con mucha experiencia, se les complicaba dar su programa desde casa. Ellos estaban en la casa en una computadora y se les notaba el nerviosismo, siendo presentadores por muchos años. Y los presentadores jóvenes, los millennials, ya están acostumbrados, porque ellos siempre hacían los selfies, los TikTok, y se les hace fácil hacer el programa desde su casa. Y eso nos damos cuenta que se debe a esta familiarización, ¿no? Hay que ver los que son y los que no son nativos digitales, pero todos tenemos que actualmente, por obligación, para los que no querían, para los que nos gusta, ¿por qué mejor estar en lo digital, estar en las redes sociales? Una evolución que viene de la mano también de una responsabilidad. Y tú estás para eso, ¿no? Para ayudar a las empresas, a los negocios. Estás para asesorarlos, para decirles ciertos lineamientos, para avisarle a la gente. El día de ayer conversábamos con Efraín y rápidamente, con su ojo crítico y de conocimiento, dijo, esto aquí tienes que hacer así, así. Y muy bacán, o sea, estás al tanto de todo este tema virtual, de la mano del diseño gráfico, y de los videos, y bueno, creo que todas las tecnologías, creo que te hasta conlleva a el conocimiento hasta saber de celulares, creo, de computadoras, de todo eso. Entonces yo creo esta pregunta, ¿cuál es el mayor reto que debe afrontar en este momento de crisis? Porque ya todos conocemos que estamos dentro de esta cuarentena, de esta pandemia. ¿Cuál es ese reto que debe enfrentar el emprendedor, el jefe, la empresa en general o el negocio? Lo que se le viene a los emprendedores es muy duro, y me incluyo. Todas las personas que teníamos un negocio, teníamos una nómina de personal,
Teníamos un lugar que pagar arriendo, que los servicios básicos, luz, internet, teléfono, se va a complicar porque actualmente todos los negocios están con sus puertas cerradas. ¿Y qué se les viene justamente esto de aquí? Pero muchas personas me han preguntado, ¿y cómo contrarrestar? ¿Cómo hacer cuando termina la cuarentena e ir a nuestros negocios, abrir la puerta y encontrar puro polvo, todo eso? La nostalgia nos va a llenar de ver nuestro negocio cerrado, pero creo que ahí va la actitud, ser positivos, ser optimistas y tratar de llegar y centrarnos en que podemos hacerlo. Si tuvimos el coraje de iniciar nuestro negocio y logramos sacarlo adelante, debemos tener el coraje de superar este obstáculo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo el freno va a ser? Creo yo que el día que ya pueda abrir mi negocio, debo sentarme en total silencio, analizar las cosas, darle prioridad a ciertas inversiones que tenía. Las personas que tenían su negocio y les estaba yendo bien, que tenían su viaje a Estados Unidos, a Miami, a Galápagos, a la playa, eso no era prioridad. Tu prioridad es tu negocio. Déjala para después, lo puedes hacer. Las personas que tal vez trataba de comprar o invertir en su negocio en una máquina nueva, si todavía la máquina que tenías anteriormente te sigue funcionando, pues sigue trabajando con esa. Hablando en el personal, yo manifestaba que tengo que llegar, los emprendedores que tienen personal tienen que llegar a su negocio, reunir a su equipo de trabajo y conversar. Aquí creo que es la parte importante cuando tu equipo de trabajo realmente se pone la camiseta y te va a entender. Tenemos que ver y tenemos que hablar entre todos. No tenemos trabajo, el trabajo nos va a llegar de a poco y así como ustedes, el dueño del emprendimiento también necesita. Creo yo que voy a ver con ellos y así mismo va dando ingresos nuestro emprendimiento que estuvo bajo, repartido entre todos. Y creo que todos entenderán. Dar prioridades, lógicamente, a las personas que tienen cargas familiares, dar prioridades a quienes tal vez tengan gastos de arriendo, pero creo que entre todos podemos ayudarnos. Lo que quiero decir es que dinero que ingresa a tu emprendimiento, dinero que tienes que repartirlo tú como jefe entre todos. No tiene que haber egoísmo ni como personal ni como jefe. Creo que un poquito va para todos. Este es como cuando uno parte el pastel en un cumpleaños. La tajada va para todos de una forma igualitaria. Y tal vez el que no le gusta el dulce, pues quítelo un poco y el que le gusta más un poquito, pero para todos tiene que haber. Y creo que así de poco vamos a ir saliendo. En la parte de las inversiones, creo que los bancos van a entender, aunque yo sé que algunos no, algunos van a cobrar la deuda por refinanciamiento. Pero una deuda más, una deuda menos, con tal de salvar tu negocio, creo que tienes que hacerlo. Tenemos que seguir en eso. Y lo que siempre manifiesto, lo último que un emprendedor tiene que venirse a la mente es quebrar, es cerrar tu negocio del todo. Uno tiene que luchar hasta el final por lo que ama y en este caso, amar su emprendimiento. La educación influye. ¿Tú crees que la educación influye en estas experiencias de éxito o fracaso que tú has tenido con algunos emprendedores? De acuerdo a tu experiencia, vale resaltarlo, ¿tú crees que la educación influye? Efectivamente, la educación es muy importante. Tal vez no todos tienen la oportunidad de estudiar, tal vez en el ámbito, hablemos de seguir un posgrado, un grado, pero existen emprendedores que tal vez no tienen la oportunidad, no tuvieron la oportunidad de que papá, mamá les pagó una universidad, pero ellos querían con tantas ganas de estudiar, que comenzaron a trabajar y a pagar sus propios estudios. E incluso existen emprendedores que si no puedes ir a una universidad porque no te da el tiempo, lo que manifestábamos al principio, el internet es increíble de cómo tú puedes encontrar todo, te puedes autoeducar. Autoeducarse es lo máximo. Existen cursos, existen talleres, seminarios, en YouTube, todo. Y si no, tal vez, si no tienes para, insisto, si no tienes para invertir en el famoso cartoncito, que es el título que te da una universidad, creo que puedes invertir tu tiempo en hacer cosas positivas. Autoedúcate. Yo siempre manifiesto, en vez de, si eres un emprendedor y llamas, en vez de estar haciendo tus videos de TikTok, coge tu libro, léete. Si en vez de estar viendo filtros para subir a tu Instagram, que muchas veces si lo haces en la parte comercial, está bien hecho. Si es para emprender en tu negocio, está muy bien. Pero muchas veces yo veo que se gasta tiempo innecesario en cosas innecesarias, que lo puedes hacer en autoeducarte, en leer un libro, en leer
relatos científicos de algo que te pueda ayudar para tu emprendimiento. Efraín Romero, cuéntanos de tu empresa, de tu familia, porque realmente, de acuerdo a lo que siempre hablas, la haces ver así, como tu familia. Esta familia que día a día crece, que se llama APAT, el grupo APAT, con la más reconocida APAT TV, de este canal que tiene una programación espectacular y que la verdad que nos enorgullece como machaleños, como orense, ver la calidad de tu programación, de tus espacios. Te felicito, valga la oportunidad. Y bueno, háblanos de APAT. APAT, sí, como dices tú, para mí es mi familia, es un sueño que tuve, siempre quise tener algo propio y hacer algo que me gustaba. Soy diseñador gráfico, me gusta todo lo que es con la tecnología, pues, y nació. ¿Cómo empecé? Las personas me preguntan, ¿y cómo empezaste? ¿No? Empecé con tres computadoras, un escritorio y un pizarrón y un aire acondicionado de esos cuadrados de ventana que tocó ser un agujero en la pared para poder ponerlo, y así creció. Creció porque cada día le ponía empeño, le ponía mucha dedicación, y yo pienso que si haces las cosas de corazón, se van dando. Y poco a poco fue creciendo. Luego comenzamos como academia, comenzamos a enseñar lo que nosotros podíamos hacer: diseño gráfico, fotografía, video. Nació, como dices tú, lo que es APA TV. Porque yo veía que mis estudiantes que seguían videos querían practicar lo que aprendían en nuestra academia. Y dije, bueno, creemos un canal digital que tenga el mismo nombre. Nació APA TV. Nos esforzamos en hacer un buen contenido, como dices vos. Tratamos de entretener a las personas que nos siguen. Tenemos programas diversos: turismo, emprendimiento, espectáculo. Y hacemos cosas así, algo que nos guste. De ahí la productora, como dices tú. Y actualmente que se formó el proyecto del networking, que actualmente justamente por lo que está pasando en esta pandemia, estamos creando una de emprendedores para ayudarnos entre todos, darnos una mano entre todos los emprendedores. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué consiste el coaching? Esta palabrita que a la gente ya se le está haciendo común, pero que muy pocos la relacionan. Yo la relaciono con el coach, ¿no? De entrenador, ¿no? Entrenador. No se escapan, prácticamente es. El coach, cuando uno va a un gimnasio, ahí va mi coach, va mi entrenador. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los que estudiamos y nos capacitamos para hacer un coach de emprendimiento? En vez de capacitar, en este caso, a un deportista, que es muy bueno eso, nosotros capacitamos a aquellas personas que tienen esa hambre, esa sed de emprender en algo. ¿Cómo los capacitamos? Con nuestra experiencia y con lo que has estudiado, de cómo hacer su planificación. Cómo va en la parte de financiamiento, de cómo iniciar y de cómo de poco ir creciendo para ver cómo tiene que invertir. Lo ayudamos también en la parte emocional, porque es donde más el emprendedor suele caer, porque tenemos un erróneo de que comenzamos el negocio y la gente ya quiere ver dinero desde el primer mes. Y ellos ya quieren el primer o segundo mes ya comprarse su moto o su vehículo o ya puede irse de viaje a otro país. Y la gente muchas veces se equivoca de eso. Y eso tenemos que ir a poco. Un negocio hay que ir trabajándolo para en el tiempo más rápido comenzar a ver los frutos. Entrenamos prácticamente a la gente que quiere ser emprendedora. Me imagino que eso es parte de los consejos que tú siempre das. ¿Y cuáles son los errores más comunes que esos están a la vista siempre? Y me doy cuenta que tú tienes como un ojo para eso. Más o menos como cuando yo veo un texto y veo de una la ortografía, la falta ortográfica, pero como que se ilumina. Me imagino que tú Sí. también te pasa eso con los errores comunes que cometen los emprendedores. Lo que manifestaba, el primer error y es el más grande, la desesperación. El emprendedor se desespera porque dice que no ve dinero muy rápido y eso es de paciencia y de trabajo. Uno de los otros errores es alocarse y me ha pasado, incluso por eso digo, con la experiencia de que uno ve que ya le está yendo bien. Normalmente, como va un emprendimiento, uno cree no y ya está pensando en demás. Es bueno pensar en grande, pero tampoco fantasear. Y comienzan a endeudarse demasiado. Les va a pasar a los emprendedores cuando ya les comienza a ir bien y en su cuenta ya ven que hay movimiento de dinero.
el negocio bancario es el que más nos persigue, comienza que le dan la tarjeta de crédito de tal banco, y el emprendedor, por sentirse muy importante, se llena de tarjetas de crédito. Y comienza, no, yo quiero invertir, y se endeudan todas las tarjetas de crédito. Y cuando se da cuenta, la que una deuda de una tarjeta se le convierte en varias, y eso se hace una burbuja inmensa. Y yo lo llamo como una avalancha, que se va haciendo grande, grande, grande. Y cuando te das cuenta, tienes las deudas así, y ahí es cuando comienzas a patalear como emprendedor. Ese es uno de los errores grandes. Otro de los errores, que es justamente lo que tú manifestabas, es de que no le dan una imagen corporativa a su negocio. Ellos se dejan llevar por todo, todo quieren poner, y le llamo yo, tú me estás haciendo una fanesca, le estás poniendo de todo tu negocio, quieres poner de todo, tienes que regirte a un manual de imagen corporativa, que si no tienes para pagar uno, puedes entrar a internet y averíguate cómo se maneja una empresa, tener un color establecido, mantener un esquema arquitectónico, tal vez si no tienes para hacer la súper decoración en tu empresa, pero con cosas pequeñas y que vayan al juego de lo que tú vas haciendo, hazlo. Cuando yo era, hace muchos años me dedicaba solo a lo que era publicidad, desde ahí me daba cuenta cómo la gente, era que muchas veces se deja llevar por lo emocional, hacían un letrero y quería poner hasta la foto de su perrito en el letrero. Y no es así, uno tiene que vender su imagen de una forma ya más corporativa. Y eso, todo eso hay que ir de a poco enseñando a las personas que una buena imagen vende mucho. ¿Qué tal el logo de el machaleño? ¿Qué tal? ¿Le gusta? El que tienen actualmente sí me gusta mucho. Yo lo sigo a ustedes desde cuando recién iniciaron. Y el primero sí, lógicamente no nos ayudaba mucho. Actualmente sí, le cambia una imagen, le da una imagen más corporativa y más vendible. Más barcelonista, dice la gente. Más barcelonista, más de un colegio, que el antiguo colegio militar que había aquí, de todo. Pero es un color que Efraín, realmente es muy bueno. Mande. ¿qué proyecto nos tienes? Hablabas del el APAT, networking, otra palabrita nueva, que va relacionado con este nuevo mundo del mercadeo, ¿no? De las ventas, porque realmente todo el mundo vende. Me decía en algún momento un amigo, dice, hasta el pordiosero, hasta el mendigo vende. Yo le digo, ¿qué vende? Vende lástima. Dice, todos en este mundo venden. En realidad, la persona que diga que no vende está en otro planeta, porque en realidad para sobrevivir tienes que vender algo. Yo soy de las personas que detesto escuchar a alguien que dice no hay trabajo. A mí me da coraje cuando escucho eso. No, que está malo, no consigo trabajo. Trabajo hay. Personas que quieren trabajar es lo que no hay. Aquí las personas tal vez tenemos esa parte errónea de que queremos trabajar y que nos paguen bastante. Uno siempre, siempre tiene que ser humilde. Uno tiene que comenzar de abajo. Si es tu primer trabajo, no aspires a ganar muchísimo dinero. Tienes que primero coger experiencia. La experiencia es la parte del currículum que en cualquier empresa o en cualquier emprendimiento, hablando de emprendimiento, es lo que más pesa. La experiencia nos hace grandes. Y siempre digo eso, todo el mundo está vendiendo. Aquí lo que está predominando es la creatividad. Y los ecuatorianos hemos demostrado que somos creativos. Que somos creativos para realizar memes y reírnos de nuestros problemas. Somos creativos para armar nuestros propios negocios. Aquí el creativo se da cuenta, hablando de la pandemia, el creativo está haciendo mascarillas y las vende por moto, el creativo está haciendo estos protectores faciales, el creativo se está ingeniando de cómo sacar su emprendimiento por internet, así no sepa manejar Facebook. Hay gente que ni siquiera en su vida ha hecho una fanpage en Facebook, pero la necesidad hace que pongan en Google cómo creo una fanpage y comienzan a llamar. La parte de la iniciativa del networking que recién se formó este fin de semana y es un éxito. Yo estoy muy agradecido. Y para si hay algunas personas que forman parte y que me han escrito, disculpar porque no he podido responder a todos. El domingo o el sábado de la noche puse la publicación y el día lunes y hoy me han llegado muchísimos mensajes que quieren formar parte de esto. ¿Y cómo me nació esto? Pues justamente por lo que te acabo de manifestar. Tuve un amigo, bueno, sigue siendo un amigo, ¿no? De muchísimos años, nos graduamos en la universidad hace, qué sé yo, 10 años, no recuerdo. Me escribió diciendo que, Efren, hace 3 semanas antes que empiece la pandemia, me puse mi negocio, me puse un restaurante
y mira lo que me pasa. Tengo mi inversión, tengo todo metido, cerrado, no sé qué hacer. Tiene un restaurante. Hermano, métete a redes sociales, vende por internet y sé que te va a ir bien. ¿Cómo lo hago? Tú tranquilo, pásame. Me tomé la molestia de poner mi tarjeta de crédito, su fanpage y pautarle solo $2 le pauté. Y esos $2 le abrió un mercado inmenso en internet. Con decirte que la primera semana hasta me dio mucha, mucha alegría y melancolía. Me llama el domingo muy temprano que tú estabas dormido. Efraín, ¿estás en tu casa? Sí, te estoy llevando unos bolones, vas a verlos, me dice. Me trajo bolones, tigrillos, bistec, me llenó la mesa de comida de agradecimiento. Tranquilo, Efraín, es mi agradecimiento porque mi negocio me está funcionando por internet. En cosas tan sencillas, uno puede ser grande. Y eso dije, no, si pude ayudar a él, creo que puedo ayudar a más personas. Y estamos armando con mi equipo de trabajo que tengo, con mi familia, como dices tú, las personas que conforman el canal, mi personal docente, las personas que me ayudan de planta, mi editor, mis diseñadores, hacer esta iniciativa, de ayudar a los emprendedores. Estamos haciendo los que se afilien gratuitamente. Dentro de la red de emprendedores que estamos armando, ellos van a recibir capacitaciones. Gente se va uniendo de a poco. Un saludo grande para todos los que me han llamado y quieren formar parte de esto. Profesores universitarios, amigos con experiencia en el mundo del emprendimiento. Dice Frank, méteme en tu iniciativa. Nosotros queremos apadrinar. Vamos a hacer que estas personas apadrinen a unos 10 emprendedores y ellos van a capacitarlos vía Zoom, les van a dar charlas, les van a dar tips de cómo emprender, les van a ayudar en su imagen corporativa de su negocio y van a despejar cualquier duda. Hay más iniciativas de emprendimiento aquí en Machala y eso es muy bueno. Mientras más gente cree iniciativas de emprendimiento, más grande se hace esto y más nos vamos a ayudar. Es como las iniciativas sociales que están haciendo ahora de recolectar alimentos y llevar a las familias vulnerables, o las iniciativas de llevar comida a los héroes que actualmente están luchando con la pandemia. Mientras más se unen, es mejor. Y creo yo que tenemos que hacer fuerza porque juntos podemos seguir adelante. Listo, para que la gente conozca cómo llega hasta Efrén Romero, a este gran emprendimiento que se llama Pate Networking. ¿Cómo llega la persona? Como un abrazo para la gente que nos está escribiendo también, entre ellos Carlos Osvaldo Machuque Ibáñez, que dice: emprender o morir. O morir, sí, ahora después de estoy leyendo también ese mensaje y así es. Por ahí me están escribiendo en mi WhatsApp que me dicen qué es un networking. Networking es una red de proveedores, de colegas, de todo que te pueden ayudar a tu emprendimiento. Las grandes empresas hacen networking entre ellos, se conocen, se hacen socios, se ayudan mutuamente. Y lo que hacen los grandes empresarios, yo lo quiero hacer aquí con los pequeños emprendedores, que entre ellos se conozcan. Porque entre ellos puede salir tal vez algún proveedor estratégico, te puede salir algún socio, te puede salir, qué sé yo, alguien que pueden intercambiar sus productos y se pueden ayudar. Actualmente, el día domingo, alguien que se dedica a lo que es motorizado dice, no, Efraín, ayúdame. ¿Sabes qué? Mira, este es un emprendimiento y comenzaron a trabajar. Y es lo que yo quiero hacer con esta gente que se está uniendo, porque tenemos que darnos una mano entre nosotros. Cuando salgamos de esta cuarentena y Dios mediante sea lo más rápido posible, cuando salgamos y salgamos a la calle y estés con tu familia y tú eres un emprendedor y te dio ganas una hamburguesa, hermano, no te vayas a las grandes firmas comerciales, no te vayas allá sabes dónde venden hamburguesas y son grandes a nivel mundial. Ándate donde tu amigo, el emprendedor, que tal vez tiene su kiosco chiquito, consúmela de él. Si te quieres ir a comprar, no quiero comprar la comida, no vayas a las grandes tiendas de comidas. Ándate a tu amigo emprendedor que tiene su pequeño despensa, su pequeño comisariato, hazle el gasto a él, porque él está necesitado así como tú y debemos consumir lo nuestro. Tenemos que apoyarnos entre emprendedores, al motorizado, que le llamo por teléfono y ¿saben qué? Quiero alitas de pollo. No te vayas a comprar pollo brusterizado a las grandes firmas. Ándate de un emprendedor que también vende un pollo brusterizado que sabes que le va a gustar a esas personas. Y dense una mano, démonos una mano entre todos los emprendedores. Consumir lo nuestro nos ayuda para poder seguir adelante. Gracias. Leíamos a Dolores Godoy también, y esta etapa va a ser dura para los emprendedores. Ella nos escribía, pero la lucha es dura para nosotros los emprendedores, tácitamente. Pero más duro va a ser en caso de que se quede sin hacer nada, ¿no? Y deje perder su negocio.
¿Dónde me puedo inscribir? Dice Carlos Osvaldo Machuca Ah, ya, Vargas. perfecto, sí, es lo que me habías preguntado, que me gusta hablar mucho y me inspiro en otras partes. No, no, tranquilo. Sí, que algo de lo que yo siempre trato de hablar con la gente que me pide es eso, tratar de motivarlos a seguir adelante, a ayudarse. ¿Cómo nos pueden conseguir en la parte de cómo formar parte de esta red? Simplemente en Facebook o Instagram busque APA Networking. Nos van a encontrar ahí. Recién tenemos 3 días que lanzamos esta iniciativa. Síganos, escríbanos. Justamente el día de hoy, las personas que me están colaborando con el diseño. Te comprometo para que luego pongas el enlace aquí en este video. Perfecto, ahí va el enlace para que puedan inscribirse. Es totalmente gratuito. ¿Y cómo funciona esto de aquí? Esto traté de darle un círculo para ayudarnos entre todos. Aparte de que nos veamos como emprendedores, es gratuita la afiliación, no tiene ningún costo por ahora. Digo yo, ya cuando salgamos de la pandemia y el emprendedor ya tiene. Efraín, me llamó la atención cuando decías que cierta persona necesitaba un flyer, ¿no? Algo tan sencillo que puede hacérsele cualquier, ¿cómo se llama? Diseñador o persona de la comunicación. Sin embargo, hay personas que no conocen de esto. Entonces, me llamó mucho la atención esa forma de ayudar directamente y de forma gratuita De tuya forma. con este proyecto. Así es, a las personas que se ingresan y se afilian a nuestra red de emprendedores, si no tienen un flyer, nosotros lo hacemos. Me han escrito que no tienen un logotipo, sabes que nosotros hacemos un logotipo muy básico. E incluso dentro de las personas que ya forman parte del networking de la red de emprendedores, se ayudan entre ellos. Hay personas que son diseñadores gráficos, que tienen publicidades, que forman parte de la red. Te pongo un ejemplo, me lo acabas de dar. Él sabe hacer el diseño que nos demora a los diseñadores 10 minutos tal vez hacer un diseño. Y él tal vez le está yendo mal económicamente y no tiene qué comer en su casa. Y llega alguien que tiene una despensa y quiere un logotipo, intercambien. Tú le haces el logotipo y el de la despensa te paga con víveres. Tenemos que volver a lo que hacían Al nuestros trueque. antepasados, al trueque. Al trueque. Porque, o sea, es una forma de ayudarnos, también es una forma de ayudarnos. Y lo que te manifestaba esto de darle la vuelta, no estamos cobrando nada por la afiliación. Lo único que pedimos a los emprendedores, porque van a tener diseño gratis, van a tener capacitaciones, van a tener asesoramiento gratis, van a tener publicidad en nuestro canal digital que tú manifestabas en APA TV. Y si el machaleño se quiere unir a esto también, con todo gusto, No, que lo repito. póngalo ahí, que siempre Porque, estamos ayudando. perfecto, los emprendedores quieren publicidad y nosotros podemos hacerle con nuestras redes sociales publicidad. Reciben publicidad. ¿Y qué es lo que pedimos a cambio? Simplemente su voluntad en víveres. ¿Qué estamos haciendo con mi compañera Paola Vergara, la que es reina de Machala? Ella está haciendo esa labor. Peligroso que el machaleño le paguen con cerveza, sí sabe, peligroso. Sí. Me imagino aquello. Estamos pidiendo colaboración de víveres para que nuestra compañera Paola, que forma parte de APAT, siga con su labor. Ella está trabajando y está repartiendo víveres y kits de alimentos a familias vulnerables. Y si más personas la ayudan a ella, como lo que estamos haciendo nosotros, su obra sigue siendo más grande, porque el fin es muy bueno. E incluso, así como ella, si existe alguna iniciativa que también desea de nuestra ayuda, de los víveres que nos dan nuestros emprendedores, pues escríbame que también estamos para eso. La idea es darnos una mano entre todos. El emprendedor la ayudamos, él nos ayuda con víveres y de esos víveres van a familias vulnerables. Todos se hace como una especie de círculo, de un abanico donde todos podemos refugiarnos y ayudarnos entre todos. Bueno, siempre te felicito, una persona siempre directa. Si se puede, se puede. Si no se puede, hay que buscar la forma de ayudar. Efren, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Un verdadero lujo poder conversar contigo. Esperamos que no sea la última vez. Esta tribuna, este es su caso. Usted ya sabe, el machaleño, en su momento hemos conversado bastante de empresario a empresario, de emprendedor a emprendedor. Palabras de despedida, Efraín. Como lo acabas de manifestar, es ayudarnos. Y la anécdota que tal vez las personas que nos están viendo no saben, cuando nos tuvimos el gusto de conocernos con Felipe, nos reunimos, él siendo una página grande con 150 mil seguidores, si no me equivoco, tiene el Machaleño, para un canal que estaba creciendo como nosotros, que teníamos en ese entonces no más de 1000 seguidores, nos dimos una mano mutuamente. Yo pude ayudarle en lo que Felipe necesitaba y Felipe me ayudó en lo que yo necesitaba. Y la gente va a decir, son canales digitales, son competencias. Aquí no hay competencias. Aquí somos amigos,
todos los emprendedores tienen que ser amigos, jamás verse como competencia, porque tenemos que darnos una mano, porque uno nunca sabe quién está arriba y el otro vuelta sube. Nunca sabemos cuántas veces podemos estar. En términos de mercadeo, se habla de que tu enemigo es aquel que saca lo mejor de ti, o sea que si llega un restaurante a tu lado, no te vas a dejar quebrar, tienes que hacer mejor las cosas para ganar más clientes. Y a la final vas a darte cuenta que no era tu enemigo, era tu amigo. Así es, y funciona tal cual. Y son cosas tan sencillas que muchas veces la gente se encierra. Y yo he visto emprendedores que se encierran porque me puso la competencia y tal, y yo voy a quebrar. Si tú le das un valor agregado a tu producto, a tu servicio, no te va a pasar absolutamente nada. Incluso lo que dices tú, te va a ayudar, porque esa persona tal vez de un mal servicio, un mal producto, y eso hace que tengas el doble de atención. El cliente que tenía él, ahora te va a seguir a ti porque tú eres muy bueno. Todo depende de cómo uno haga las cosas. Y lo que decía al principio, si lo haces con amor, el resto se da solo. Es que para mí, en un emprendimiento, si lo haces bien y comienzas a generar mucho dinero, es una casualidad. Es una casualidad de que estás haciendo las cosas con humildad y de la forma correcta. Las palabras para pedirnos, lo que acabé de decir, darnos una mano entre emprendedores, porque aunque se ve difícil, hay que superarlo. Y es fácil de superar. La gente va a decir, dale, Fren, porque tiene tal vez 3 emprendimientos, no la va a patalear. No, todos la pataleamos, me incluyo, yo también estoy desesperado. La gente tiene que saber algo, que el emprendimiento, mientras más grande es, más cuesta mantenerlo, porque tienes que pagar más personal, tienes que pagar más cantidad de arriendo, tienes que pagar más luz, más aire acondicionado, y así, mientras más grande está. Así que todos están por igual. El pequeño emprendedor también está complicado, como está complicado el gran emprendedor. Y darnos una mano entre todos nos ayudará a salir adelante. Felipe, gracias por la invitación. Para mí también es un gusto. Sabes que tienes aquí un amigo, para las que sea, cuando salgamos de esto, poder reunirnos personalmente y hablar de cómo sacar lo que es televisión web adelante, que es lo que me encanta. Porque esta es la nueva generación. Televisión digital. Lo voy a hacer amigo de Will Silva, que es un hombre fanático también de toda esta nueva tecnología. Y él es el descubridor de este programilla, ¿no? Este programa nuevo que nos está ayudando bastante aquí en El Manchaleño. En la transmisión. Y que vemos que en estas transmisiones. Efraín, muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente que se sigue sumando. Mañana tendremos como invitada especial a la doctora Cecilia Aguilar para hablar de un tema importante, la salud de los niños. Cómo identificar si un niño está enfermo de dengue o de otra enfermedad. Así que el día de mañana estaremos aquí con la especialista, la doctora Cecilia Aguilar, en Diálogo con el Manchaleño. Muchas gracias nuevamente a nuestros principales, Javier y Richard Arbijos, y también a don Will Silva. Un abrazo para Bexi Zambrano Godoy, dice los mejores. Un abrazo para las personas que se han comunicado con nosotros. Muchísimas gracias a Carlos Ovaldo Machuca Ibáñez. Nos estamos despidiendo y están invitados todos los días a las 19 horas a esta, su tribuna, en Diálogo con el Machaleño. Se despide Felipe Arévalo Novillo y ya lo saben que peor es casarse y vivir con la suegra. Un abrazo para todos.